I'm priced outside of from 979. If I say I'm down to ride, I really mean I'm down to die. You but when we can't hide quiet like a samurai, put it. Ahora sí, papá. ¿Qué se va a hacer el día de hoy, compa? Vámonos. Estos vatos, compas, se están preparando porque ahí viene el clima super mamalón. Y supuestamente que vamos a andar en las minibikes, ¿sí o no, compa Jimmy? Hasta el compa Carlos va a ir por una mañana. So, ya viene el clima, comadres. Vamos a estar yendo a la tienda en estas madres o haciendo videos contenidos con estas bellezuras de minibikes. Mira. ¡Ey, ey! ¡A la madre! ¡Ey, bro! Ahí se fueron $5 de gas. $5 nomás. Compadres, también vamos a estar haciendo mantenimiento a este SRT4. Muchos de ustedes, compas, no saben que yo tengo este carro, pero pues para los nuevos, para la nueva gente, este carro es un SRT4 de 700 caballos de fuerza. No lo pucho nunca, más bien dicho, aclaro, nunca le he puchado 700 caballos de fuerza. Siempre lo he tenido en low boost, pero es todo custom. Como ustedes pueden ver, trae wide body enfrente, custom todo, la verdad, hasta el motor. Chéquense, una bellosura de carro. Chéquense nomás. El día de hoy, compadres, nunca la vas a prender. Pero no. El día de hoy, compadres, vamos a estarlo prendiendo. Vamos a estar darle un poco de mantenimiento y lo vamos a sacar al car wash. Vamos a estarle dando un poquito de cariño. Como liqueo, güey. Dale. Oye, güey. ¿No la tienes, manos? No, güey. Ah, sí. No. Es una vez. Dale. So we getting the bikes ready. Dale un poquito. No. A ver. Llego acá algo con el carro. No mames, corre. Este sí trabaja. Corre resistísimo, güey. Nomás que el problema de esta es que no le podemos ajustar mucho, güey. Paja, no, paja. ¿Por qué? Dale. ¡La madre, güey! ¡No quema acá! ¡Oh, vamos a hacer un desmadre con las minibikes, la neta, compadre! Ya, la neta, compadre, ahora sí voy a sacar la bestia. Ya nos divertimos bastante con este desmadre de las minibikes. Vamos a estar prendiendo este mostrito de acá, compadres. Vamos a estar dándole cariño. Lo vamos a lavar, compas. Vamos a estarle haciendo su cambio de aceite. La neta, compas, esas madres son otro desmadre, compas. So, chéquense cómo suena esta bestia. Vamos a ver si prende. Al llavazo. Bueno, compadres, ahora sí le vamos a hacer su mantenimiento. ¿Por qué no hemos sacado para empezar este carro, compas? Es que hemos tenido problemas
tengo que hallar a alguien que me solde lo que es el manifold. Se me craqueó de aquí. También le pusimos el nuevo fuel system. Mira, aquellos vatos andan en verguiza, güey. En las minibikes. Mira, 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 van corriendo, mira, güey. Chéquese. Chéquese en estos vatos, andan corriendo aquí. ¡A la madre! ¡A la madre, güey! Casi se matan los estúpidos, güey. Como les repito, le metimos nuevo fuel system y después de ahí ya no lo hemos tuneado, compas. Pero la verdad se me hace muy difícil. A la madre, está cerrado. Se me hace muy difícil usar lo que es el Predator. So, estaba esperando por esta pieza también. Chéquense. Esta pieza es un Diablo Sport Tune de los nuevos. Es usado, pero va a funcionar. Y estaba usando el Predator. Este lo voy a reemplazar. Todos mis mapas los voy a estar pasando a este. So, ahora sí ya se viene lo que es el Tune. Por eso vamos a estarlo. Mira estos vatos, güey. Mira, mira, mira. Mira, Carlos, mira, Carlos. Hombre, güey. Aquella moto corre resistísimo, güey. La alegra también, pero tiene problemas con el Sí, se le tapa el fuel. Bueno, compadre, les explicaba. Ahora sí vamos a estar haciendo lo que es el mantenimiento. Vamos a hacerle su cambio de aceite. Vamos a ver si no se taparon lo que es los inyectores. Pero me parece que no. Parece que necesita un nuevo tune porque le cambiamos el sistema de gas y tiene otra pompa y todo un nuevo setup de fuel system. ¿Qué aceite le metemos a esta bestia? Usamos lo que es el 1040 Mobile One High Mileage, compadres. Este aceite también lo uso en la transmisión. Me van a decir por qué usas aceite de motor en la transmisión. Porque un vato me lo recomendó, que protege más a lo que es la transmisión cuando le damos unas chingas. La neta, compadres, es más trabajo porque si le pones el original no te tienes que preocupar a ciertas millas. Y este aceite, compadres, yo diría que cada vez, cada dos cambios de aceite lo deberías de cambiar una vez a lo que es la transmisión. Bueno, compadres, ya le pusimos el aceite. Ahorita lo vamos a estar probando. Como les digo, no está bien tuneado, chéquense. El AFR está todo loco, pero voy a hacer un little burnout para ver cómo está reaccionando en realidad. Ya lo vamos a empezar a tunear y vamos a ver qué, si sí quema o no quema. Dale. Compadres, como ustedes pueden ver, no tiene caso de seguirlo molestando porque le falta gasolina. Eso es lo que quería ver con el nuevo fuel system que le metimos a esta bestia. So, no lo queremos seguir chingando, ¿verdad, Carlos? Le falta bastante gasolina más
todo lo que es el sistema de gasolina se le cambió. So, por eso necesitamos otro retune, compadre. So, ahorita le vamos a dar su lavadita, vamos a darle cariño y pues lo vamos a meter de vuelta a la cueva, ¿verdad, Chele? Ey, ¿sí sintiste la presión un poquito o no? Sí, güey. Nah, eso no es nada, güey. Un día te voy a subir, compas. Un día voy a hacer la reacción del compa Chele hacia este cuando ya esté bien tuneado. El día de hoy voy a platicar con mi tuner en MFOS y le voy a decir que se me está yendo lean. Quizás también los inyectores estén sucios, pero ahorita vamos a lavarlo más o menos bien. Miren nomás, compadres, qué chulada de carro en realidad. Por eso mismo lo cuido como si fuera de oro, compadres, porque ese carro, la verdad, se invirtió una gran feria, se puede decir así, y está impecable, la verdad, compadres. La pintura, todo el carro está chingoncísimo, incluso el interior está en perfectas condiciones. Ahorita, compadres, le vamos a dar chingazos con los compas a la minibikes. Ahorita lo vamos a agarrar y vamos a agarrar ruta. Va a ser todo por el día de hoy para este carro, compas. No lo quiero seguir molestando por la misma razón de que no lo quiero fregar, compas. O vamos a estar tuneándolo una vez más, como le repito, por lo que los cambios que le hemos hecho. Pero ahorita vamos a agarrar la minibike, compas, y vamos a darle con estos compadres a ver hasta dónde llegamos. ¡A la verga! ¡A este vato, güey! Vamos a ver yo, a ver si no me parto la madre. ¡A la madre, güey! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡A la verga! ¡Se lo pegó un palazo! ¡A la verga! ¡Ah! ¡La neta, compas! ¡Ese es otro pedo! Oh. Bueno, compadres, esto va a ser por todo por el día de hoy. Dejen su like, su comentario y nos vemos la próxima.